Granada, que es otra o una de las etapas de vuestra gira. ¿Es quizá el público más vivo de cuando sacáis en España o no? Bueno, es distinto, pero unos son vivos de una manera, se expresan más extrovertidamente, otros más hacia adentro, pero publicando lo ves tal vez un poco más extrovertido. Sí, muy musical también. Escuchan mucho la música también. Por ejemplo, mañana es un día de actuaciones, el día de presentaciones aquí en Granada. ¿Qué es lo que vais a hacer? Aparte de levantaros a las 6 de la tarde, pero ¿qué es lo que va a pasar antes de la actuación? A las 3 de la tarde, coger un poco de speed para el cuerpo y ir a ensayar hacia las 5 o a las 6, así, probar el sonido y que todo esté bastante bien allí en el pabellón. Verdaderamente estamos en Granada con este fondo de postal, con ese patio de los leones. El hecho de convertirse o de inyectar esa marcha rockera al disco de Darba significa ir rebajando la intensidad de las influencias de las raíces, vamos, que se decía que había en la música de Darba. Es decir, ir frenando el sonido cobla para cobrar un sonido mucho más fuerte. Yo creo que la influencia de raíces de esto ha sido siempre en las melodías y en un cierto aire, ¿no? Que lo que ha cambiado en esto de la marcha, yo no creo que influya en nada en la cosa mediterránea, porque sigue habiendo una raíz, sigue habiendo la melodía. Es lo que pasa que la influencia de Barcelona es más fuerte que la influencia de Canet de Mar, por ejemplo, que era donde vivíamos antes. Pero, y es lo que pasaba en Canet, y en Barcelona pues es una cosa como más de carácter nervioso.